damos inicio a la presente edición de Rafaela Rural. Estos son los temas de hoy. Guillermo Miretti de Hacha se refiere a Expo Lechera y al Congreso Mundial Holstein. Raúl Carneiro de ST Genetics destaca la importancia del semen sexado en bovinos. Aldo Ferrari de Mercolactia anticipa lo que sucederá del 18 al 21 de mayo en Rafaela. José Costamaña de Class habla de la picadora Jaguar 950. Por último, sintetizamos el remate de invernada del mes de abril de Tradición Ganadera. En la Rural de Buenos Aires y organizada por Hacha, se realizó Expo Lechera 2016 y la 14ª Conferencia Mundial Holstein. El señor Guillermo Miretti cuenta detalles de los eventos. Bueno, por primera vez que se hace en Argentina, por primera vez que se hace en Sudamérica, este es el 14 simposio mundial. En las conferencias mundiales, hace 4 años atrás se ha elegido Argentina. Nos toca hacerlo en un momento un poquito complicadito para la lechería, pero bueno, tomamos el desafío y como somos los argentinos, hemos recibido al mundo ahí. Estamos muy contentos porque hay 39 países, delegaciones de 39 países, más de 200 extranjeros, justo 230 extranjeros que nos están visitando y bueno, es un intercambio de forma de trabajar. Nosotros nos abrimos al mundo y el mundo está dialogando con nosotros. Bueno, hay la Federación Mundial de Asociaciones y nosotros estamos incluidos, la Asociación de Criadores de Holando Argentino está dentro de la Federación Mundial. Y bueno, por eso te digo que es el 14 Congreso Mundial y es la primera vez que se hace en Sudamérica y la primera vez en Argentina. ¿Qué temas se tratan acá? Se tratan todos los temas relacionados a la cría del holando y cómo tenemos que seguir adelante con la actividad tambera. También, para completar justamente, está la otra parte, la de campo, si se quiere, a través del concurso de vaca que se va a realizar, ¿no? Bueno, sí, porque todos los que vienen acá son todos gente que son criadores de holando en el mundo. Claro. Así que más que todo les gusta ver las vacas que hacemos nosotros, los argentinos, compararnos, nos comparan y bueno, y se van a llevar la impresión de lo que nosotros hacemos. Acá fue primero un taller de calificadores, de donde había de 50 calificadores del mundo, con auditores, se hizo todo, hay grupos de jóvenes. Esta fue una semana completa de actividades. Guillermo, como para finalizar, usted lo nombró, no son situaciones fáciles las que vive hoy el productor, pero de cualquier forma aquí se está mirando el futuro, ¿no? Bueno, sí, hay que tratar de dialogar, de tener cada vez más conocimiento. Yo creo que conociéndonos, sabiendo lo que hace el mundo también, compararnos, copiar lo bueno y adelante. Esto, nacimos haciendo esto, nos gusta hacer esto, así que hay que encontrarle la vuelta. ST Genetics es líder a nivel mundial en la producción de semen sexado. En nuestro país y de la mano de Produgenes están presentando esta tecnología para centros genéticos y productores. En Expo Lechera dialogamos con el veterinario Raúl Carneiro sobre lo que ellos ofrecen a los productores. Bueno, nuestra empresa se llama ST Genetics, es una empresa americana. Para quien ya utilizó semen sexado alguna vez, los semen fue producido de nuestras máquinas. Somos la empresa que detiene las máquinas de sexaje en todo el mundo. Ahora en Argentina, con una central propia para la prestación de servicio para las empresas de inseminación, haciendo una contribución para la ganadería nacional. Estamos hoy en Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires, con una central con capacidad para 100 toros. Todo en prestación de servicio, todas las empresas de inseminación artificial, donde hacemos la colección y producción de semen convencional y también sexado utilizando la tecnología ultra. La tecnología ultra está disponible hoy para el mercado, ya se utiliza
los otros países, los semen que los productores acá importan, sexado, ya se utiliza la tecnología ultra. Lo que pasa es que acá en Argentina empezamos ahora con una central y dentro de los próximos 30 días aplicamos la tecnología también acá. Eso significa que Argentina pasa a tener toda su producción de semen sexado con lo mismo estándar de calidad internacional. Aquí en Argentina el semen sexado es resistido por parte de los productores porque dice que no tiene el mismo porcentaje de preñez que el semen convencional. ¿Qué tenés que decir al respecto? Bueno, históricamente en promedio, desde de cuando empezaron la tecnología, en promedio se tenía una diferencia de 20% en las tasas de concepción, comparándose lo convencional con lo sexado. La tecnología ultra envolve una actualización de máquinas, de medio, de inclusión de nanotecnología, de muchas actualizaciones. Y la consecuencia final es un incremento muy significativo de la concepción. Tenemos hoy estudios en Estados Unidos donde la diferencia utilizando en tambos, los semen ultra, de sexado, una diferencia de 2%. ¿No? Entonces puedo decir que hoy estamos prácticamente casi logrando en poner las mismas tasas de concepción de convencional y de ultra. Y acá en Argentina se escucha mucho sobre los semen sexado nacional de no tener una buena calidad. Lo que pasa es que a partir de ahora pasamos a producir con la empresa acá en Argentina, pasamos a garantizar la misma calidad de los semen sexado internacional, también para los semen de producido en Argentina por las empresas de inseminación acá. Nosotros acá somos prestadores de servicio, entonces la central está disponible para el mercado, tanto para las empresas de inseminación que hacen la comercialización de semen de sus toros nacionales, cuanto también para productores que tienen sus toros en sus tambos o sus fincas y quieren hacer la producción, podemos hacer, y también la producción para la producción de embriones, in vitro o a fresco, con semen a fresco, o para la producción para fertilización in vitro. Está disponible la tecnología para todo el mercado. Grosso Tractores, las mejores usadas de la región, reparadas y listas para trabajar. Planes de financiación a medida hasta 4 campañas. Llámanos al 03492-440-146. Grosso Tractores y New Holland, cada vez hay más. Cooperativa Las Dos Provincias ofrece servicio de picado fino de todo tipo de cultivo. Las Dos Provincias, líderes en atención al productor. Llegó la hora de cosechar, moler y embolsar. Compre ahora y en cuotas, financiación propia y los mejores bancos. Moledora embolsadora de granos GEA. Robustez que se siente. Fontanini fabrica acoplados, cajas, semivolcador, sileros de 22 a 40 metros cúbicos. Financiación del Banco Nacional. Fontanini es sinónimo de robustez. Viga, soluciones de hormigón. Construye e instala sombras sin mantenimiento. Alta durabilidad y resistencia. Viga, 03562-15-515-820. Del 18 al 21 de mayo en el INTA Rafaela se desarrolla Mercolactia 2016. El ingeniero agrónomo Aldo Ferrari sintetiza lo que están preparando para la muestra. Mercolactia todos los años se renueva o tiende a renovarse, tiende a innovar, y este año se hace el 18 al 21 de mayo en el predio del INTA en Rafaela. Son 4 días donde va a haber, como vos decías, muchas charlas, muchos talleres para veterinarios, para ingenieros agrónomos y para personal de campo. Y también vuelve a la Mercolactia tradicional, donde están los animales, la jura ganadera, están los remates,
Esto lo vamos a hacer con la cooperativa Guillermo Lehmann el día sábado. Y también tenemos la novedad de la unidad BMS, que es el robot ordeñador, y los productores van a tener la posibilidad, inscribiéndose en el stand de Delaval, de visitar esta unidad, que realmente es impactante por todo lo que implica hoy el avance de la robotización en la producción lechera. Eso no quiere decir de que estemos preparados los argentinos para la robotización. Simplemente es mostrar tendencia y todo eso lo vamos a estar viendo este año del 18 al 21 en el INTA de Rafaela. Justamente la lechería tiene sus cuestiones especiales, pero lo que se va a tratar es brindarle eficiencia y tecnología, ¿no? Sí, sin descuidar lo que vos decís, el tema coyuntural, el tema precio al productor, qué pasa con el precio que nosotros vendemos la leche y qué pasa con el precio en la góndola, o sea, qué camino recorre ese litro de leche para llegar a una góndola, un precio en el cual el productor está lejos de esa, digamos, de participar o cada vez participa menos en el precio. Y yo creo que eso se va a expresar en la exposición. Nosotros ya venimos hablando con la Mesa Nacional de Productores de Leche, venimos hablando con el gobierno, venimos hablando con los gobiernos provinciales y justamente queremos mostrar de que la lechería es un clúster y justamente entre todos tenemos que propender a que esta situación mejore. Y justamente viendo que la lechería es un tema muy social, me gustaría que se sepa a nivel nacional que cada unidad de ordeñe, por más que tenga 200 vacas en ordeñe, hay más de 10 personas afectadas a ese trabajo, por eso decimos que es un tema social. Y los temas sociales los vamos a tocar en la exposición, vamos a tocar los temas técnicos, vamos a tocar la coyuntura, vamos a tocar cuál es la agenda de la lechería del mundo, mediano o largo plazo, y bueno, eso se va a ver este año en Mercoláctea. El simposio de empresarios lecheros, vamos a hablar mucho de automatización, vamos a hablar de confort animal. Vamos a hablar también por qué los grandes proyectos son sustentables en el tiempo, qué es lo que hacen independientemente del capital, qué es la parte humana, quiénes son los, digamos, los gestores de estos emprendimientos que en definitiva son hombres, son como nosotros. Y bueno, ellos tienen todo un programa de trabajo que hace que estos sistemas que son de alta inversión sean rentables, porque digamos, una inversión de estas características, el inversor está pensando en un negocio a 10, 12 años. Entonces, si alguien invierte, eso es porque indudablemente tiene la mano de obra acorde para que ese proyecto sea viable. Todo eso también se va a ver, vamos a ver temas de genómicas y vamos a ver también un tema que nos está apasionando mucho, que es todo lo que es la vaca seca, la vaca en transición y cómo es el manejo de la vaca fresca. Para eso también vienen disertantes de Estados Unidos. Esperamos que, gustosos, que del 18 al 21 de mayo la gente venga a Mercoláctea. Y en Rafael. Y en el INTA de Rafaela. En el transcurso de Experiencia Forrajera de Sunchales, organizada por CLAS y otras empresas, entrevistamos al ingeniero agrónomo José Costamaña, que presentó algunos datos técnicos de la picadora Jaguar 950. Sí, la idea siempre de estas experiencias forrajeras es llevarle al productor y a los técnicos las novedades que tenemos en el mercado. Y en particular en esta muestra, en el caso de la picadora de forrajes, en la Jaguar, hemos presentado una nueva línea de máquinas que es la 497 con algunos cambios tecnológicos respecto sobre todo al tema de mantenimiento de la máquina, mayor facilidad de mantenimiento. Hemos presentado un nuevo cabezal Orbis 600 con la posibilidad para cultivos de más bajo rendimiento, más flexible en cuanto a la posibilidad de cosecha de ese tipo de materiales. Y lo que es una novedad y presentada hace muy poquito en Estados Unidos es un nuevo procesador de granos. Este procesador tiene la particularidad de no solo romper el tegumento del grano, sino de procesar la fibra. Vos conocés muy bien que históricamente CLAS ha traído como equipo de serie los procesadores de granos para maíz desde el año 96-97 que están presentes y que de los contratistas y los productores siempre tienen la posibilidad de lograr
aprovechar los granos a través de la destrucción de su tegumento y el mejor aprovechamiento animal. A eso se le sucedió hace algunos años el nuevo cracker para sorgo, que dado la demanda y el crecimiento del cultivo en esta zona era necesario poder incorporar para lograr también destruir el grano y aprovechar todo el potencial del sorgo. Y en este caso en particular, este nuevo cracker que les comentaba, tiene la particularidad de no solo romper el tegumento del maíz, sino de crear un daño longitudinal de la fibra. Entonces se combina muy bien lo que es el pedido de los nutricionistas o el requerimiento de tener una fibra larga de 22 a 24 milímetros de longitud, para mejorar el trabajo del rumen, para que la rumia sea mejor, y en este caso al dañarla longitudinalmente lo que hacemos es tener una mayor superficie expuesta de la fibra para que las bacterias tanto en el silo como en el rumen del animal puedan lograr una mejor digestibilidad y una más rápida digestibilidad de esa fibra. Entonces se juntan varios requerimientos de los nutricionistas, que era poder tener picados largos para el mejor funcionamiento del rumen y poder hacer que esta fibra larga tenga una mejor digestibilidad. Entonces con esto logramos que todo el potencial del maíz, de la planta completa, no solamente del grano, sino de los tallos de la planta, pueda ser mejor aprovechada por el rumen, logrando mejor productividad, tanto en leche como en carne. Esta es una novedad absoluta, fue presentada hace pocos meses en Estados Unidos. El desarrollo provino de nutricionistas de Estados Unidos y después Class compra la patente de este nuevo cracker, que después lo pueden ver en la parte estática, pero realmente es un avance importantísimo para juntar todas las posiciones en cuanto a los requerimientos nutricionales y el potencial de los cultivos. Amigo productor, exija siempre lo mejor. Alimentos balanceados Coopil, un producto de Cooperativa Guillermo Lehmann para la nutrición animal. Pauni fabrica el nuevo tractor de 80 HP totalmente nacional. Distribuye en Rafaela, portón comercial de Carlos y Gustavo Canavesio. ¿Otra vez renegando? Necesitas un buen concesionario, que además de buenas máquinas tenga un buen servicio postventa. Ah, claro, Savione. Tradición Ganadera remata el viernes 20 de mayo 2.000 vaquillonas preñadas de establecimiento San Marcos, de las razas Braford, Brangus y Bosmara. Plazo 5 meses directos. Participá de la 16ª exposición Mercoláctea, que se realizará del 18 al 21 de mayo en el predio del INTA Rafaela Santa Fe. Más información en www.mercolactea.com.ar. Se realizó en instalaciones de Tradición Ganadera en Ceres el remate habitual de invernada del mes de abril. Les presentamos algunas notas que realizamos. Sí, la verdad que lo que va del año, el remate más grande que hicimos de invernada, arriba de las 7.000 cabezas. Teníamos gran parte de invernada, terneros machos y hembras, ya lo que es punta del año, como también lote de novillito, lote de novillo, lote de vaquilloncita, un conjunto de vacas para invernar y un conjunto de vacas preñadas. Así que bueno, diversidad de categorías y distintos tipos de compradores, porque hace esto que se acerque gente que le gusta la cría, gente que le gusta el novillo invernador y gente que filotera, ¿no es cierto? Es un momento del año que empieza a salir el ternero, los cuales los remates se están haciendo un poquito grandes. Pero hoy meter 7.000 cabezas son dos remates grandes en uno. Agradecido siempre del productor y el comprador, que siempre nos apoya. Pero está saliendo ternero, pero es un remate muy grande. Hoy 7.000 cabezas físicas debe ser medio único en el país. ¿Qué precios están manejando? Y todo el ternero trazado se vendió en el orden de los 35 hasta los 39 pesos. 38,90 unos terneros Bosmara muy buenos. Y después la hembra también, 36, 37 pesos la hembra para madre. Para lo que va para filó, 32, 33, 34, 35. Y bueno, según la calidad, según el peso, para arriba o para abajo es lo que va determinando un poco lo que vale la hacienda, ¿no es cierto? El productor está muy contento, o sea, yo creo que el productor va para adelante porque hoy los precios de la invernada sirven. Y el filotero, bueno, se está adaptando a estos nuevos precios del gordo. El novillo de exportación sigue firme, por lo cual el invernador que hace un novillo a 3 años de plazo se anima a pagar el ternero trazado 36, 37 pesos. Entonces yo creo que el mercado, yo estoy conforme con cómo está el mercado. La verdad que estoy muy contento.
Bueno, AZSA es una sociedad anónima que nació en el año 78, era industria, y hace unos años, bastantes, 10 años, se transformó en agrícola ganadera. Mezcla Bradford y Bosmara, solamente cría. Buen pasto, toro Bosmara, toros Bradford. Vendemos ternero, o sea, cría nomás, no engordamos. Compramos casi siempre, me quedo algunas terneras, pero compramos vaquillonas preñadas, le compramos acá a Tradición, siempre. ¿Siempre con Tradición? Sí, y muchas vaquillonas preñadas suelo comprarle a La Morocha, a Don Ovidio Otero, los toros generalmente también, los toros de Bosmara le compro a San Marco, y los Bradford generalmente le compro siempre a Ovidio Otero, La Morocha, acá con Ricardo, gente amiga. ¿En este remate qué trajo a vender? Traje a vender unos 150 entre ternero y ternera, mitad y mitad, hice buen precio. ¿Justamente qué precio hizo? Hice 38.50 el ternero y 36 pesos la ternera. ¿Conforme con esos precios? Sí, conforme, sí. Podría estar un poquito mejor, pero sí aguanta bien. Tuve una venta muy linda en el mes de diciembre. Vendí 169 terneros a 43.50, un precio excepcional. En diciembre, unos terneros excepcionales, terneras bárbaras, pero 43.50, un precio increíble. Yo tengo un campo propio, pero un campo muy malo, que es acá en el Bajo, en una zona mala de Santiago del Estero, no tenemos agua. Entonces alquilo un campo acá en Ceres, muy bueno, va bueno, regular para cría, para ganadería. Y vamos a aumentar un poquito más de magre, porque aumenté un poco el alquiler, en vez de tener, ahora voy a alquilar 3.000 hectáreas en total, vamos a aumentar un poco el plantel. 1.40, 1.60, 1.80, 2.20. Bueno, la cabaña La Morocha es una cabaña que hace muchos años vende reproductores de las razas Brangus, Bradford, Aberdeen Angus y Hereford, y tiene campos en el sur de San Luis y en Formosa. Y ahora, últimamente, la adquisición de un campo acá en la zona de Santa Fe, en Tostada. Bueno, en Tradición Ganadera venimos a acompañar a los amigos por donde comercializamos gran parte de nuestros reproductores y a su vez de nutrirnos de terneros de hoy día, que se mate espectacular, de muy buenos precios, pero muy buena calidad, sobre todo de animales. Y venimos en cierta forma también a acompañar a quienes nos acompañan comprándonos durante todo el año, los reproductores, y a ellos está dirigida nuestras compras. Hoy compramos terneros a firmas que nos compran habitualmente reproductores. En los precios que hicimos anduvieron alrededor de 37 y algún peso el kilo. Hemos comprado razas Bradford y Brangus, e hijos de nuestros toros, de los toros reproductores nuestros. Bueno, Martín, ¿qué es lo que viene? Y bueno, ahora para el 20 de mayo tenemos el primer gran remate de establecimiento San Marco con el amigo Santiago Nelson, que lo venimos yendo ya un par de años largos. Vamos a tener un remate de 2.000 vaquillonas preñadas, Brangus, Bradford y algo de Bosmara. Lo gran interesante de este remate, aparte de la genética, aparte de lo que siempre sabe que hacemos en este remate de vientres preñados, es que vamos a dar una financiación de 5 meses de plazo directo. Sin ningún interés, directos, no cuotas, lo recalco de nuevo. Así que para el 20 de mayo, espero a todo el mundo este importante remate de establecimiento San Marco, 2.000 vaquillonas con 5 meses de plazo. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Rafaela Rural. Hasta la semana que viene.